Muchos de ustedes se han dado cuenta de que Javier Fernández, el cantante del Gol, el narrador de fútbol del Deportivo, está flaquísimo, pues decidimos averiguar cuál fue ese secreto para tener esa impresionante figura, ese impresionante cambio. Cómo ha adelgazado, escuchen esto, 18 kilos y hoy en día es prácticamente otra persona. 18 kilos menos, este ha sido el gol más grande que Javier Fernández le ha metido a su peso. En un total de 4 meses y 2 semanas exactamente, con una dieta donde no se aguanta hambre, donde básicamente las carnes son la base de ella y las ensaladas. Reducir sus medidas lo ha obligado a llevar fuera del área algunas prendas de vestir. Estaba casi en talla 40 en lo que eran los pantalones y demás, ahora saliendo en 34. ¿Y te tocó cambiar el closet? Claro, ya lo cambiamos y algunos otros que había acabado de comprar los mandamos a reducir. Y para quienes quieren saber el secreto, este es el menú con el que el cantante del Gol ha logrado su mejor alineación. Pero en la mañana solamente huevo de cualquier manera y la cantidad que quiera. Con queso paipa, un almuerzo con bastante ensalada, la ensalada no debe llevar zanahoria, es lo único que no debe llevar, ni tomate, pero el resto, lo que uno quiera comer, con un pedazo de carne, y en la noche igual. Hay que aclarar que en este juego no hay ningún balón gástrico, y el cantante espera mantener al rival del sobrepeso en el congelador para seguir cantando sus goles a todo pulmón.